En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en este día de la ascensión de nuestro Señor, considerando cómo nuestro Señor bendijo a sus apóstoles para que continuaran su obra de salvación de las almas, porque Él había venido a este mundo para salvarnos. Y dejó en este mundo lo necesario para que pudiéramos ir al cielo, principalmente su iglesia, la iglesia católica. Esta iglesia Dios le dio varias, Él la hizo de varias partes, de varios elementos. Ella, la iglesia, tiene pues todos aquellos católicos bautizados que tienen la fe y que tienen también la gracia. Pero también le dio a la iglesia los medios para que nos salvemos, para que tengamos tengamos el estado de gracia y lo recuperemos si lo necesitamos. Por eso Jesús dejó los sacramentos. Los sacramentos, su enseñanza y la gracia que Él nos dio, ¿verdad? Que nos ganó por su pasión. Y que iba a ser dada en plenitud el día de Pentecostés. Entonces, desde entonces la iglesia comenzó y hasta la fecha así ha seguido, ¿verdad? La iglesia siempre ha existido. La iglesia no se explica humanamente con las leyes humanas, es algo que sale de las leyes de la tierra, del mundo, de la gente. Esta obra de Dios se explica solo por la acción de Dios. Y nosotros, pues sí, los que tratamos de continuar la tradición, tratamos de ser fieles a esos elementos de los cuales está constituida la iglesia. Si comenzamos a tener negligencia por alguno de ellos o por negar alguna cosa, entonces por el hecho mismo nos estamos alejando de la iglesia, incluso podemos dejar ser miembros tal vez por un pecado contra la fe, un pecado contra también, sí, algún acto que sea contradictorio con nuestra fe. También nos podemos alejar de la iglesia, pero siempre, aunque seamos miembros, pero menos por el pecado mortal. Entonces también es importante que no solo los tradicionalistas digan que conservan la fe, que defienden la doctrina, sino que también vivan en estado de gracia, porque no es no es realmente auténtico alguien que dice defender la tradición y tener convicciones católicas. Y siempre vive en estado, pues nunca comulga, nunca se confiesa, vive siempre sin participar a los sacramentos, es algo muy anormal. Entonces, y de ahí pues viene también la fortaleza para vivir cristianamente, para tener la vida cristiana correcta como debe de ser. Así que no basta tener convicciones, no basta tal vez leer buenos libros o estar contra los errores de nuestro tiempo. También hay que alimentar el alma con la doctrina, con los sacramentos y con la oración. La oración también es muy importante porque es la que también fortifica el alma y hace que cuando recibamos los sacramentos, los sacramentos nos hagan más efecto, más fruto, nos den más fruto en nosotros. Si no rezamos, estamos debilitando nuestra alma. Y es en la oración que tenemos contacto con Dios, debemos estar en contacto con Dios y la fe se ejercita y crece cuando rezamos. Entonces aquellas personas que no rezan están en peligro. Sobre todo que hoy estamos en un mundo que es muy agresivo, esta mundanidad que hay hoy en todos los medios es muy peligrosa y debilita mucho la fe, los sentimientos cristianos,
nuestro amor de Dios, porque hay una mucha abundancia de pecado, de iniquidad. Entonces se vuelve más indispensable la oración. Entonces, ¿qué explica esta defección generalizada en la iglesia? Es la falta de oración, porque muchos católicos en el concilio y antes y después del concilio eran católicos de nombre, no rezaban, no, con dificultad decían un rosario, con dificultad abandonaron sus oraciones de la mañana y de la noche. Y por eso después vino esta crisis, porque todos cayeron, ¿verdad? Cayeron con mucha facilidad en las trampas del modernismo, de la crisis de la Iglesia, del Vaticano II, porque no rezaban, porque no tenían espíritu de oración. Entonces la oración bien hecha, ¿se entiende? No es la oración monótona, de una manera maquinal, sino hecha con fervor, con atención, con fe, con caridad. Esa es la oración que aumenta en nosotros la presencia de Dios, y esta oración permite que los sacramentos nos hagan más bien, que nuestra fe sea más fuerte, que nuestra vida cristiana tenga gracias suplementarias, porque Dios nos ayuda, Dios nos da gracias especiales para vivir cristianamente, y esas gracias se las da a los que rezan más. A los que rezan menos, pues les da menos. Pero en circunstancias difíciles, nosotros sentimos que a veces tenemos momentos difíciles en nuestra vida, debemos rezar más. Entonces hay católicos pasivos que siempre esperan que Dios los ayude. Es un error, porque Dios no quiere ayudarnos si no se lo pedimos. Así que no hay que hacerse ilusiones de decir que Dios nos va a ayudar así nomás. Eso es un error y es tentar a Dios, es pecado. Esperar a Dios sin obras, o sea, nosotros no hacemos nada y esperamos que Dios nos ayude, eso es pecado. Es presunción, es decir, como que Dios debe hacer todo, ¿no? No, Dios nos pide rezar. Dios nos pide hacer buenas obras. Ciertamente es en primer lugar por su misericordia que nos salvamos, en primer lugar, pero Dios quiere que colaboremos en nuestra salvación. No es que Dios haga todo, esa es una ilusión. Entonces muchos católicos se han echado a perder porque están siempre esperando que Dios haga algo, pero Dios no va a hacer si nosotros no también se lo pedimos y no hacemos esfuerzos. Entonces, en este día de la Ascensión, nuestro Señor quiere que tengamos los ojos en el cielo, como los apóstoles que se quedaron mirando cuando Jesús subió al cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús quiso volver al cielo para que nosotros no nos olvidemos que realmente nuestro fin no es esta tierra, sino el cielo. Entonces, para que tengamos esa aspiración, ese deseo, esa esperanza de otra vida mejor. Esta vida es temporal, es para un tiempito muy corto. Y todo lo que seremos, la felicidad, el grado de felicidad en el cielo depende de lo que estamos haciendo hoy, de lo que somos hoy, de cómo nos comportamos, de lo que vivimos. De ahí depende la felicidad del cielo, pero también depende la desgracia de los condenados, ¿verdad? Los que están en el infierno. Es la medida de su sufrimiento, será la medida de sus pecados en esta vida, la medida de sus infidelidades, de sus todas las cosas que habrán hecho o que no habrán hecho. Hay muchos pecados de omisión en nuestra época, muchos católicos que no hacen todo lo que hubieran podido hacer por Dios. Y Dios no nos pide solo que no hagamos el mal, Dios nos pide que hagamos el bien. Y
Y no hay razón para limitarnos en hacer el bien, así que Dios nos pidiera cuentas de por qué habremos enterrado algunos talentos y no los habremos hecho fructificar. No hay razón de decir, yo doy a Dios tanto y no le doy más. No, a Dios hay que darle lo más que se pueda y todo lo que se pueda. Entonces, hay muchos católicos tibios que no quieren dar a Dios más de tanto y ya han determinado que no van a dar a Dios más de tanto. Y eso ofende a Dios, eso lo molesta. Y eso Dios lo castiga también, esa tibieza, esa falta de entereza. Bien, entonces en este día también Nuestra Señora estaba junto con los apóstoles y ella misma contemplando la ascensión de Jesucristo, de su Hijo. En este día, desde este día ya comenzó a prepararlos para el día de la venida del Espíritu Santo. Así que permanezcamos siempre cerca de la Virgen María, seamos sus hijos dóciles para que ella prepare nuestros corazones a servir a Dios, a salvarnos, a santificarnos y a recibir el Espíritu Santo que necesitamos absolutamente para ser fieles en esta época de pecado y de apostasía, para que la Virgen nos evite ese espíritu de compromiso, de espíritu liberal que hoy invade pues casi la totalidad de la gente. Están ganados a ese espíritu liberal que es contrario a la ley de Dios y a la voluntad de Dios. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.